2024. 6. Cierre de la sesión. Honorable Cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, informo a los integrantes de este honorable Cabildo que se han desahogado los puntos 1 y 2, por lo tanto, está a su consideración la aprobación del proyecto del orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Honorable Cabildo, toda vez que se les entregó a todos y cada uno de ustedes los dictámenes enlistados en el presente orden del día, someto a su consideración y aprobación la dispensa de la lectura de estos para el desahogo de la presente sesión. Quienes estén por la afirmativa respecto a la dispensa de la lectura de los dictámenes enlistados en el orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal dispensa de la lectura respectiva. El punto 4 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, presidida por el regidor Manuel Vázquez Tecangüey, por el que se aprueban los estados de información contable, estados de informes presupuestarios y estados de informes programáticos correspondientes al mes de octubre del ejercicio fiscal 2023, mismos que contienen información referente a los resultados de la recaudación, gestión y ejercicio de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos de este honorable ayuntamiento, elaborados y revisados por la Tesorería de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla y la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, así como los movimientos presupuestales efectuados durante dicho periodo, traspasos, reducciones e incrementos y las reclasificaciones contables efectuadas en el mismo, los cuales respetan las normas de armonización contable contenidas en la legislación aplicable y constituyen la base de la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización de las cuentas públicas. Honorables integrantes del Cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? Adelante, regidor Ayer. Como sabemos, los estados financieros no solo son conceptos de contabilidad financiera, son instrumentos importantísimos para el diagnóstico patrimonial y económico del honorable ayuntamiento, imprescindibles para la toma de decisiones estratégicas, los cuales requieren un análisis detallado y a fondo, ya que se debe observar la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad, la cobertura y la actividad de flujo económico. Ahora bien, ya que la documentación no nos fue remitida en tiempo y forma como lo establece el artículo 85 de la Ley Orgánica Municipal, no se nos concedió el tiempo necesario para la realización de un análisis como lo meritan los estados financieros por su importancia, motivo por el cual solicito que la documentación se pase en tiempo y forma como lo establece la ley para poder tener un pronunciamiento real sobre los temas que se someten a consideración en las sesiones del Cabildo. En ese sentido, mi voto será en abstención. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del dictamen presentado, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Por la negativa. Por la abstención. Gracias. Con 10 votos a favor y 3 en abstención, se aprueba el punto por mayoría de votos. El punto 4 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se somete a consideración del honorable Cabildo del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, conceder el beneficio del pago anticipado del impuesto predial y servicio de limpieza habitacional para el ejercicio fiscal 2024, así como diversos estímulos fiscales aplicables al pago del impuesto predial y servicio de limpieza habitacional en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024. Honorables integrantes del Cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del dictamen presentado, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. Señor Presidente Municipal, informa usted al Pleno que se ha dado cumplimiento al orden del día. Honorables integrantes del Cabildo, agotada la discusión de los temas enlistados en el orden del día, declaro el cierre de la presente sesión extraordinaria del Cabildo, siendo las 14:16.